Hello, hello. Hello. How are you guys? ¿Cómo están? Hello, hello. Hi, good evening. You are the teacher. Are you the teacher? Yeah, I'm the teacher. Muy buenas noches. Hello. Hello. ¿Que se sorprenden que yo sea la teacher? No. No, no. No, nada que ver. Okay, very good. Ivania, creo que usted es la que me escribió temprano. Sí, soy yo. Okay, how are you? ¿Cómo está? So-so, okay. Mm-hmm. Esperemos que siga mejor, ¿verdad? Thank you. Okay, you're welcome. Hello. So, gracias por su puntualidad. Me disculpo que estuve como un minuto más tarde, but my problem es que tengo una clase de 8 a 9. Entonces tengo que salir corriendo de aquella clase y entrar a esta, ¿verdad? Entonces las disculpas del caso, pero a mí sí me gusta la puntualidad. De hecho, soy fan de la puntualidad y les agradezco a ustedes que estén puntuales el día de hoy. So, thank you, Marilyn, Michelle, Selina, Ana, Ivania, Denis, Kelly, Mia 3, dígame cuál es su nombre. Jamie, Kelly, creo que mencioné, Reina y Maritza, Denis Urquiza también. Thank you for being punctual, guys. Gracias por estar puntuales. La persona que tiene el teléfono que se llama Mia 3, no sé si me puede dar su nombre para yo escribirlo acá y referirme a usted por su nombre. Hello, good night. Hello. My name is Karen. Karen, ¿apellido? Janet Mulato. Karen Mulato, ok. Karen Mulato, ahí ya me aparece su nombre. Excellent. So, porque si no le voy a decir Mia 3, y no, ¿verdad? No sé por qué aparece así, ya voy a tratar de corregirlo. Ah, es que yo creo que se unió sin iniciar sesión en su teléfono, solo le dio unirse a una reunión. Y le apareció el nombre de su teléfono, porque eso hace Zoom. Es que sí, tuve un montón de problemas para entrar, pero... Ok. ¿No era usted la que estaba escribiendo en el chat? No, ¿verdad? No. La persona... No ahorita en el chat. Sí. Ok, very good. So, thank you guys for being here. Thank you for being punctual. Gracias por estar puntuales. Vamos a ver quiénes más se nos incorporan en este momento. Así me presento formalmente para todas y todos ustedes. Creo, no sé si hay. Solo tengo chicas, también hay chicos. Creo que hay un chico. I don't know if I remember. Jacqueline Sorto no le conecta el audio. Okay. Cuando no les conecte el audio, aquí les voy a dejar un tip. Se lo voy a escribir porque Jacqueline no me va a escuchar. Oh, no, ya le conectó. Ok, bien. Si no les conecta el audio, solo le tienen que dar el clic sobre el audífono. Les aparece llamar con internet. Ustedes le dan que sí sobre la burbujita que les aparece. Ok. Yo uso este nombre socialmente. ¿Está bien? Claro, claro. Me imagino que su nombre es Trinidad. Pero Trini está bien. Yo lo que quiero es poderme dirigir a ustedes... pues por su nombre y no por el nombre de un teléfono, ¿verdad? Esa era mi única cuestión. Ok, excelente. So, gracias a las que están puntuales, hay que iniciar porque hay que iniciar con la puntualidad. So, me voy a presentar para ustedes y luego vamos a ver si nos conocemos un poquito más, si tenemos dudas, si es primera vez que estamos utilizando Zoom, cómo puedo ayudarle yo con eso. So, first of all, primero que nada, my name is Diana Sayas. I'm 26 years old, and I have been teaching for 6 years, okay? So, mi nombre es Diana, tengo 26 años, y he estado enseñando desde hace 6 años el idioma inglés. So, I have been working with Inglés Corporativo for around, I don't know, ya no recuerdo cuántos meses, pero casi todo el año, en varios cursos del año. Online creo que es la primera experiencia fuerte que todos estamos teniendo en este país, ¿verdad?
pero aquí estamos echándole ganas y eso habla bien de todos nosotros. Yes, I think that's it for me. Creo que eso es todo por mí. Si quieren conocer algo más de mí, me lo preguntan y hablamos, ¿verdad? Pues ahora quiero hablarles un poco. Veo acá al lado, si ven que veo hacia todos los lados porque tengo muchos papeles pegados aquí en mi cuarto. No sé si son así ustedes, para que no se me olvide nada de lo que tengo que decir. Quiero hablarles sobre Zoom. No sé si ustedes son nuevos y nuevas utilizando esta plataforma o ya la conocían. Yo anteriormente ya había utilizado el Zoom. Ok. Sí, yo también ya había utilizado Zoom. Ok, excelente. Yo también, teacher, ya había utilizado Zoom. Ok, ok. Bueno, primera vez. Ok, excelente. ¿En algunas reuniones del kinder de la niña? Ahí lo había utilizado. Sí. Excelente, excelente. Yes, ahora no es la realidad virtual, ahora es una cosa bien tremenda, right? So, y todos tenemos que volvernos ahí. A esto, a los que nacimos ya con la tecnología, se nos llaman nativos de tecnología y los demás son inmigrantes, right? Los que no crecieron con tecnología, pero se están adaptando. Pero no importa cuál de estos son ustedes, porque la tecnología está aquí para servirnos y hay que utilizarla para el bien. Entonces, les voy a dar unos pequeños tips sobre Zoom. Si ya los conocían, pues qué bueno. Y si no los conocían, pues pueden ponerlos en práctica. Primero que nada, si ustedes se van a los tres puntitos que aparecen ahí donde está su cámara, no mi cámara, la cámara de ustedes. Donde está su imagen hay tres puntitos, ¿ok? Ahí les va a aparecer opciones como renombrarse. Pueden cambiar su nombre desde ahí. Les van a aparecer opciones, no sé si ahí, porque depende. Si ustedes están en el teléfono o en la computadora, les aparece una opción que dice levantar la mano. O raise hand, ¿ok? Esa opción, si ya la vieron, practíquenla. Presionen ahí. Ok, ya me levantaron ahí la mano algunas personas. Jacqueline, Ivania, Kay, Raquel, Karen. ¿Qué significa esa opción? Dennis aplaudió, no levantó la mano, aplaudió. Ok, so, es bueno que vean esas opciones. Esa de levantar la mano es cuando ustedes necesitan que yo les dé la palabra, ¿ok? ¿Por qué les explico esta opción? Porque a veces, muchas veces, pregunto algo y me abren todos los micrófonos and yes, that's like a mess, se vuelve ahí. But when you raise the hand, cuando levantan la mano, yo puedo darles palabra a uno por uno o una por una, ¿ok? So that's very important. Then you have another option, tienen otra opción, que es la que hizo Dennis, like the clap, ¿ok? Dennis aplaudió ahí. Entonces eso es, por ejemplo, si ustedes escuchan que su compañero dijo algo bien, ok, perfecto, pueden darle un aplauso, incluso pueden darle un corazón o pueden darle un thumbs up. Todas esas reacciones son así como si, que estuviéramos en Facebook, right? Y pueden darle reacción a lo que su compañero dijo, que le gusta. Ah, dijo una persona, I like pizza, ¿ok? Y dice usted, ah, a mí también me encanta la pizza. Entonces ustedes dan, me encanta ahí. Eso significa, ah, a esa persona le encantó. Voy a hacer este comentario porque ya me lo han corregido antes. Sí, guys, se dice pizza porque mucha gente me dice, no, no se dice pizza. Se dice pizza porque es una palabra italiana. Y cuando dicen mozzarella, por ejemplo, dicen mozzarella porque dos zetas juntas suenan así en italiano. Solo quería hacer esa pausa porque ya me han dicho, no, teacher, no se dice así. Y sí se dice así. Ok, so, volviendo a Zoom, tenemos eso. Tienen esa opción, pueden levantar la mano. Y también hay otra opción aquí muy importante que es el chat. Entonces ustedes tienen el chat. Trini ya lo utilizó muy bien, ¿ok? Significa de que Trini me eligió a mí en el chat para escribir. Si ustedes tienen el chat donde dice everyone o todos, ¿ok? Ustedes escriben algo y como esto que yo acabo de mandar les va a aparecer a todos en el chat. You see? Aquí, en el chat de Zoom. Pero si ustedes, por ejemplo, yo les voy a pedir que me den respuestas a ejercicios que estamos hablando, and I'm going to ask you to send it directly to me, que me lo envíen directamente a mí, ¿ok? So, ustedes ahí pueden elegir a quién se lo envían, miren, y ahí van a elegir ustedes inglés corporativo, solo inglés corporativo, y me lo envían a mí. Si ustedes tienen una pregunta y no quieren que los demás la lean, si ustedes quieren enviar una respuesta que yo estoy preguntando y pues la respuesta es personal para cada quien, la envían así,
¿Okay? Muchos ejercicios van a ser de esta manera. Voy a publicar algo, o sea, voy a poner aquí algo, voy a compartir mi pantalla y ustedes me lo van a enviar privado para que los demás no vean sus respuestas. ¿Okay? No es porque no les quieran copiar, sino que para que no mezclemos información, llamémosle así. ¿Okay? Eso es por el chat, eso es por Zoom y ahí estamos bien. A ver, creo que estamos conectados pocos, supongo que es por la hora también. Recordarles que el trabajo más fuerte que ustedes tienen que hacer durante estas clases es la plataforma. Estas clases es como cuando ustedes van a una clase en la escuela, en el instituto y en la universidad. Presente, asistencia, excelente. Pero si usted no hace los exámenes, no hace los laboratorios y no presenta las tareas, ¿se va a graduar? No, ¿verdad? Entonces lo más importante es que trabajen la plataforma. Objetivo número uno de ustedes, la plataforma. Hablando de la plataforma en este momento, do you have any questions about it? ¿Tienen preguntas sobre la plataforma? Que es momento de hacerlas. Yes, I have a question. I completed the first unit. I completed all the exercise. Mm-hmm. So, and what is the question? ¿Cuál es la pregunta? Can I complete the all? Oh, if you can complete all the exercises? Yes. Mm-hmm. Yes, that is fine. If you already completed section one, that's okay. And if you want to go ahead and complete section two, that's okay. Even if you want to complete all five sections this week, por mí está bien. You can do it. You can go ahead and complete them all. Okay. De hecho, nunca, nunca se les va a regañar porque vayan adelante. Solo les voy a empujar cuando vayan atrás, right? So, thank you very much, Marilyn. And very good English. Muy buen inglés. Okay, thank you. Excelente. So, Reina, estaba levantando la mano. Disculpe. No hay problema. Yo eso le iba a decir de que, bueno, ya entré la plataforma, ya empecé a hacer algunos ejercicios. Hay unos que me ha trabado, pero no me salgo hasta que lo llego al 25%. Ajá. Solo ayer tuve un inconveniente con el de los números de telefónicos. Que en el audio menciona 5 números, pero en el ejercicio aparecen 6 casillas. Y 6 nombres, entonces no hallé cómo buscar el sexto. Me lo inventé, lo copié, igual no lo encontré. Entonces no sé. ¿Me regala el número del ejercicio? Creo que es de la lección 1, el penúltimo ejercicio de los números. Si puede buscarlo, o si alguien puede buscarlo y me brinda el número para yo poder, porque aquí cada vez que ustedes tengan uno, yo me voy. Yo ya lo completé y dos números se repiten. El antepenúltimo es el mismo del que le seguía. Ok, Reina. Ah, pues ahí está el detalle. Ok. Gracias, gracias. Excelente, excelente. Okay. Gracias, Marilyn. Ok, thank you very much. So, vamos aquí, levantaron la mano. Voy a ir primero con Raquel y luego voy con Jacqueline y Carla. Raquel, dígame. Maritza, Raquel. Si me está hablando, tiene apagado el micrófono. Sí, puede encenderlo, por favor, please. Excellent. Hola, buenas noches. Yes, good evening. Yo soy primera vez que estoy utilizando la plataforma Zoom. ¿Verdad? Yo no mucho puedo en esa área, pero mi pregunta es, ¿a qué plataforma me voy a meter? Disculpe, se cortó. ¿A qué plataforma va a ingresar a qué? Las clases. ¿Para poder ver las clases o para poder realizar los ejercicios de las clases? Para realizar los ejercicios de las clases. Ah, ok. Para realizar los ejercicios de las clases hay una plataforma que es de inglés corporativo. Uh-huh. Que es, usted ingresa como onlineinglescorporativo.net y cursos. Entonces, déjeme, le voy a enviar aquí un link para que usted pueda ingresar. Y ahí a usted ya le tendría que aparecer habilitado el curso. Si está con su correo electrónico, ¿verdad? Sí. Ok.
Lo voy a enviar acá para que todos lo tengan. Ah, bueno, gracias. Ok. Right there. Gracias. Yeah. Ok, gracias. Yeah. Thank Very you. Good. So let's go with Jacqueline. I mean, good evening, teacher. Good evening. A question. Yes. Es que he escuchado que están hablando de como de ejercicios, pero yo envié mis datos hace unos días, porque me enteré, hace como 3 o 4 días, y no sabía de que había otra plataforma de ejercicios, porque entiendo que es así, ¿verdad? Hay como que otra plataforma para poder realizar ejercicios. Sí, sí. Y tareas. Sí. Y en ese caso, ¿cómo es? Porque no estaba enterada, la verdad. En este link que le acabo de enviar aquí en el chat, que dice onlineinglescorporativo.net, ¿sí? Ahí hay una plataforma y si usted ya envió su correo, tendría que aparecer con su correo y crea usted una contraseña y le va a dejar ingresar a su curso desde esa plataforma. Si no la deja y si no tiene un usuario todavía, puede escribir a los números administrativos de Inglés Corporativo, que ella puede hablar con Jason Bautista, y creo que no, el otro muchacho se llama Jonathan. Cualquiera de ellos puede hablar y le van a habilitar la plataforma a usted. Ah, ok. Y para saber, bueno, ¿tenemos que estar ingresando a esa plataforma como para estar pendiente de los ejercicios o usted? Ya están ahí, ya están ahí. O sea, todos los ejercicios de la sección 1 a la 5 ya están ahí. Usted, si los quiere completar hasta las 5, ya puede. Ah, okay. Ok, excelente. Thank you very much for your question, Jacqueline. Vamos con Carla y luego con Karen. Carla Lara. No puedo escucharle, Carla. No sé si es el audio o si los auriculares tal vez o... No le pude escuchar, Carla. Teacher, yo también tengo una pregunta, pero no tengo la reacción de levantar la mano. Ok, sí la tiene, solo que a veces es complicado en alguno que otro caso. Pero le voy a dar la palabra después de Karen Mulato y para mientras Carla puede agregar arreglar su micrófono, tal vez un problema ahí. Karen. Yo es lo mismo iba a preguntar que la muchacha anterior, así que está aclarada la duda porque lo quería era el link. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ajá. Yes. Así que gracias. Excellent, Karen. Thank you very much. So let's go with Dennis. Teacher, I have a question. Dice que tengo un problema con la cuenta para la plataforma porque, o sea, me pide que la verifique, pero no me llega el correo a la dirección que yo he puesto. Ok, déjeme anotar aquí. Dennis. Ok. Yo no sé si tiene el número de los de Inglés Corporativo usted, de los administrativos, Dennis. Creo que sí, tengo el número de WhatsApp y ya les escribí. ¿Y no le contestaron? Hasta el momento todavía no me han contestado. ¿Cuándo les escribió? Estado. ¿Cuándo les escribió, Denis? Ahora les escribí. Ah, ok. Entonces, les voy a escribir yo mañana en la mañana, porque ahora yo creo que ya están desconectados o no sé. Voy a intentar escribirles y le voy a tener una respuesta para que ellos se comuniquen con usted. Gracias, teacher. Ok, excelente. A ver, Carla, ¿ya pudo activar ahí? Luego voy con Joshua Cortés. ¿Carla? I can't hear you. Todavía no puedo. Oh, Joshua dice que no puede escuchar. Ya le voy a decir cómo activar el micrófono. Ok, so, Carla, I don't know if something with the microphone, pero no le escucho. No le puedo escuchar. Tal vez los auriculares o hay que darle... Pero si usted me puede escuchar a mí, no es problema el audio ahí. Es problema tal vez de los headphones. I can't hear you, no la puedo escuchar, pero si puedo aclarar su duda y usted me escucha a mí, puede escribirla en el chat y yo le ayudo inmediatamente. Teacher. Ya. Ya ingresé al link
Y ese sí, no me había fijado, pero ya había creado mi usuario. Ah, ok. Y me dice, bueno, es en inglés, pero este dice inglés principiante módulo 1. Y luego me sale como que una línea que dice buscar. ¿Y le aparecen secciones? Ajá, sección 1, 1.0. Uh-huh. Esos son los ejercicios que tiene que ir realizando. My name is Jennifer. O sea que solo tengo que seleccionar la sección, bueno, sección 1, donde dice 1.0, seleccionarlo y me va a dar el ejercicio. Sí, por ejemplo, la 1.0, I will say that is objective. Puede decir que es un objetivo, creo que es un objetivo, si no me equivoco. Ese solo lo lee, pasa al siguiente que es un video y abajo del video tiene que comentar. Como un, es un foro, digámosle un foro, una discussion, y en el discussion usted comenta, ¿ok? So, esa sería una, y después está unos que se llaman knowledge check, que son como los más relevantes. En esos knowledge check, usted sí tiene que hacer ejercicios y hasta que le salgan correctos para que le den un 25% de total. Ajá, porque cuando ya, bueno, ya seleccioné el objective. Uh-huh. Y solo me dice al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar, next. Uh-huh. Y arriba aparecen cuadritos. Yeah, ahí a la par del cuadrito, cuando ya estén, usted está en uno, dele a la par donde aparece como uno de un video y le va a enseñar un video de la explicación de la clase, ¿ok? Y al final le va a pedir que haga algo en los comentarios y usted lo hace. Y el siguiente va a ser unos ejercicios. Se maneja así, objetivo, video, ejercicios. Objetivo, video, ejercicios. Oh, sí. Ok. Ok. Después, o sea, sí, donde está así como el video, donde está el cuadrito que es como una cinta, algo así, me va a dar el video. Al lado está como un cuadernito. ¿Con un lápiz? Ahí. Ajá. No, solo es como un librito. Exacto, ahí es como el knowledge check. Tendría que llamarse knowledge check, esa casilla. Okay. Y es algo así como un video que dice 1.3 possessive. Ahí es un y video ahí... de explicación del tema. Abajo le va a pedir que haga algo a usted. Okay. Cuando termine de ver el video, al final de cada video le pide que haga algo. Ah, ok. Sí, acá está. Ok, solo Jacqueline lo único que tiene que hacer es leer el objetivo, luego el siguiente ver un video, ver el video completo para escuchar lo que dice al final el instructor y en la siguiente casilla va a completar ejercicios que son con relación a lo que vio en el video. That's it. Eso es todo. Ok. Very good. Let's go with Marilyn. ¿Me levantó la mano de nuevo, Marilyn? Sí, respecto a eso de los videos, recuerdo que el teacher explicaba, o más bien decía, que había en algunos los hice, en otros no. Entonces mi pregunta es esa, si tengo que hacerlos y la cantidad que él dice, porque creo que en uno había pedido que hicieran 10 y solo hice 5. Entonces, okay. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Marilyn. Thank you very much for asking it. Básicamente, las discusiones abajo son prácticas personales para cada una de ustedes, ¿ok? So, entonces, eso es una práctica extra que les ayuda a mejorar el inglés, pero no es tanto una evaluación como los knowledge check, ¿ok? Un knowledge check sí tienen que ser bien puntuales hasta en cómo escriben las cosas y no escribirlas mal, y en las casillas de discusión es más que todo una práctica y no es tan evaluada como lo otro. Así que si hizo 5 y le pidió 10, usted puede practicar otras 5 más, pero no es que se las vayan a descontar de una nota final. Ah, ok. Ok. Muchas gracias. Excelente, ¿no? Yeah, you're welcome. Ok, so, ¿cómo? ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? Dice Joshua, ¿ya me puede escuchar? Veo que ya tiene activo el micrófono. ¿Sí me puede escuchar, Joshua? Activa el micrófono para que me diga. Vamos a escribirle aquí a Joshua. Ya me puede... Disculpe, dice Joshua. ¿Ya me puede escuchar? Sí, escucha. Ah, ok, perfecto. Very good. So, Maritza, dígame.
Escriba su consulta, Yosho. Yo la leo y le respondo. Maritza, dígame. Quiero meterme a la plataforma y me pide correo, dice, y contraseña. Pero ahí no sé. Usted tiene que crear su horario, su usuario tiene que crear usted con un correo y una contraseña suya y le va a llegar una confirmación a su correo y desde su correo tiene que confirmar. ¿La puedo hacer con la misma de Google? De Google, claro, puede ser con mismo de Google. ¿Y la misma contraseña? Ahí ya depende de usted, esa es seguridad suya. Vale. Okay. Pues sí. Gracias. Ok, you're welcome. Vamos a ver. Es que hoy inicié mis clases de inglés, inglés también, pero no sé si esta es la clase, disculpe. Joshua, yo creería que sí es su clase. Si a usted le enviaron un link con esto y esto es su clase, esta es. A ver, quiero ver en el grupo. A ver si me parece usted. No sé si está ahí presente porque realmente están solo los números de teléfono, pero yo creo que sí. Si a usted le enviaron un link, yes, esta es su clase. Hoy iniciamos todos. Hoy es primer día aquí, así que no se preocupe. You are right. Okay, so guys. Así es el primer día. Siempre son preguntas como de this and that and bla, bla, bla y todas estas cosas, pero son válidas porque se tienen que aclarar desde la primera clase. And that's okay. So, right now, les voy a presentar cómo vamos a estar trabajando. Déjenme presentar mi pantalla. Ya voy a tener tiempo de conocerlas porque lo voy a conocer y las voy a conocer a todas y todos. Okay? So, let's go in here. So, this is English Principiante Module 1, el que ustedes están viendo, ¿verdad? And my name is Diana Sayas, right? Soy licenciada en idioma inglés como un segundo idioma. And ya les había comentado, tengo 6 años enseñando. So, todas mis clases van a ser así. Vamos a ver primero la fecha, los temas que vamos a conocer. So, today is Monday, November 16th, 2020. O puede ser 2020. Esto se puede decir de dos formas. 2020 y 2020. Repito la fecha. Monday, November 16th, 2020. Claro que estamos iniciando sección en explicaciones mías, porque ustedes pueden ya ir más adelante. Section 1, que se llama It's Nice to Meet You. Tenemos los temas que vamos a ver el día de hoy. Sí los alcanzamos a ver, porque no siempre los alcanzo a ver, que son 1.1, My name is Jennifer Miller, and these are introducciones, okay, presentaciones. 1.3, que son los possessives, and 1.6, the alphabet, la base de todo el inglés. Okay? Estos son los objectives que ustedes lo van a encontrar en la plataforma, solo los coloco aquí como una formalidad, pero ustedes ya conocen estos objetivos y lo que van a ser capaces de hacer al final de esto. Ya hicimos preguntas sobre la plataforma, me adelanté. Y vamos a hablar un poco sobre introduction. Si ustedes me dicen solo dos cosas de ustedes, ahí lo dejamos, no hay problema. Pero si quieren expandirse y hablar más sobre ustedes, pueden hablar y decir esto. ¿Ok? So, for example, in my case, yo diría y me presentaría con ustedes diciendo, hi, my name is Diana, my last name is Sayas, o my name is Diana Sayas. I live in Usulután, I'm 26 years old, I'm a teacher, no está aquí, pero I'm a teacher, right? So, this is my information. Entonces, quiero que ustedes vean esta información en este momento, les voy a dar un minutito para que la vean, analicen, y me van a participar todos y todas. Ok. Iniciamos. So voy a iniciar así en el orden que me aparecen. Les voy a ir preguntando. Todos y todas van a hablar. ¿Por qué me pasa que después ya no me quieren hablar las otras clases? Y por lo menos el primer día le voy a conocer la voz. ¿Ok? Pero siempre les voy a hacer hablar. Siempre les voy a preguntar. Ya van a ver.
a menos que me dejen en visto o en escuchado, sería en este caso, ¿verdad? Yo ahí hablando y no me hablan. Ya me ha pasado, pero lo supero. Me duele, pero lo supero, guys. So, vamos a iniciar con la primera persona que me aparece aquí en lista y es Marilyn. So, ¿puede dar información de usted? Ok. Hi, everyone. Good evening. My name is Marilyn. My first name is Marilyn. And my surname is Armero. I live in La Libertad. And I'm 17 years old. I'm a student and I like the animals and music. And I like Italian food and it's all. Okay, very good. Muy amplia la información, Marilyn. Thank you very much. Let's go with Reina Trigueros. Hi, good evening. My name is Reina Trigueros. I live in Ciudad Delgado. No sé cómo es, si tengo 43 años. 43 years old? I'm 43 years old. I'm 43 years old. Yes, old. Okay. Okay, that's it. Thank you very much, Reina. Thank you. Good job. Let's go with Michelle Cibrián. Sí. Hi, my name is Michelle. I live in Soyapango. I'm 20 years old. I am a psychology student. Oh, excellent. Thank you very much, Michelle. Yes. Good job. ¿En qué año está? En el segundo. Oh, okay. Excellent. Good job. Very good. Thank you. Now let's go with Carla Lara. A ver si ya le puedo escuchar, Carla. Carla. Creo que todavía tenemos problemas con el micrófono, Carla. Vamos a ver cómo mejoramos eso. Tal vez es el auricular, supondría yo. Bueno, vamos con Jacqueline Sorto. Jacqueline. Tiene apagado el micrófono. Hi, my name is Jacqueline Lisbeth. My first name is Jacqueline, but my favorite name is Lisbeth. It's just your middle name. Very good. And how old are you? ¿Cuántos años tiene? Bueno, si quiere decirlo, si no quiere, no se sienta obligado. I live in San Salvador. Uh-huh. And I'm 21 years old. Okay, very good. You live in San Salvador? Uh-huh. Okay, excellent. Thank you very much, yes, Jacqueline. I live in San Salvador. Live, se dice live. I live. I'm a student of English. Se escucha cortado. No sé si me escucha ahorita. Yo sí la escucho a usted bien. Ahorita sí. ¿Lo repito o está bien? No, solo le, yo le escuché bien, solo le corregía y le decía que se dice I live in San Salvador, no I live, es I live. I live. Ok, ahí está bien, perfecto. Ok. Excelente, thank you very much. Let's go. Que yo trabajo, teacher. Perdón, discúlpeme, le escuché. I work. I work. I work. ¿Dónde trabaja? ¿O de qué trabaja, perdón? Voy a comenzar mañana. Oh, congratulations, que... felicidades. ¿A dónde? Voy a trabajar con una empresa que se llama Elite Brands, pero aún no sé, es como consejera de belleza. Oh, anteriormente okay. Estuve trabajando también como consejera de belleza, pero con otra empresa, una oh. marca de maquillaje, y ahora es con marcas de belleza también, pero ya no es maquillaje,
que son implementos de cabello, rostro. Oh, okay, excellent, Jackie. Very good, excelente, muy bien. Felicidades por su nuevo trabajo entonces. Congratulations. Thank you. Okay, very good. De eso yo no sé mucho. Oops. Tengo 26 años y todavía no conozco el maquillaje. Vamos ahora con Celina Vanegas. Good night. Good evening. Okay. Thank you for the opportunity of participation. Okay. My name is Celina Vanegas. I live in San Salvador. 41 years old. Mm-hmm. I work in the Serafin Foundation is ONG. Oh, okay. Thank you. Excellent. Good job, Celina. Thank you very much. Okay, very good. So, repetirles, guys, se dice I live. Cuando digan dónde viven, I live, ¿verdad? Vamos con Trini Guevara. Hi, my name is Trini Guevara. I live in Santa Tecla. I am a teacher. Oh, you're a teacher. Okay. Yes. Somos colegas. ¿De qué enseña? I teach the Bible. Oh, la Biblia. Okay. Muy buena, muy amplio y muy complejo tema a la vez, ¿verdad, Trini? Sí. Okay, excelente. Thank you for being here. Gracias por estar acá. Okay. Thank very you for good. Opportunity. Yes, you're welcome. Okay, vamos con Ivania Méndez. ¿Puede presentarse, Ivania? Si no, yo comprendo. Hello. Hello, sí puedo. Ok. ¿Me oye? Yes. Perdón. Good evening. My name is Ivania. I live in Soyapango, with my family. And I'm 29 years old. And in this moment, I'm a student. And I like eat pizza and chocolate, and I have two siblings and two pets. Okay, excellent. What are the pets, cats or dogs? Two dogs, and names, its name, and the one is Canito, and the other is Caramelo. Canito y Caramelo. Esa Canito, yes. Me suena a una caricatura que decían Canito, mi hijo. I don't know if you have ever heard about it. Yes. It's because of that? Inspiration. ¿Basado en eso? Yes? Yes. Okay, very good. Ivania, thank you for being here. Gracias por estar aquí, Ivania. Thank you. Okay, very good. Vamos con... Miren, y tengo una pregunta acá. ¿Denis Urquiza y Jennifer Urquiza son familia? Sí, somos... Ella es mi tía. Ah, ok, ahí ya vamos a poner quejas si hay problemas con Denny. Ok, Denny, preséntese primero. Hi, my name is Denis Urquiza. I live in San Salvador. I live in San Salvador. I'm 19 years old. I am a student. Ok, excelente, Denis. Y Denis poniéndonos el ambiente de fondo con Yo No Olvido, ¿verdad? ¿Escucharon que está saliendo Yo No Olvido el año viejo allá de fondo? Es mi tía, disculpe. No, para nada. Gracias por amenizarnos el momento y recordarnos que sí se nos fue este año. Ok, thank you very much, Denis. Vamos con Kelly Rodríguez. Hi, my name is Kelly Janet. I live in Santa Ana. I'm 41 years old. I'm accountant. An accountant. Okay, excellent. Admiro su trabajo, Kelly. Lo estudié en bachillerato y dije, ¿saben qué? Tengo que irme a algo que no tenga que ver con contabilidad. Así que la admiro mucho. Okay, very good. Thank you very much, Kelly. Gracias por estar aquí. Let's go with Karen Mulato. Creo que no se había presentado, ¿o sí? No, ¿verdad? No. Okay. Hello, good. My name is Karen Janet Jimenez. You can call me Karen. I live in Ilopango. I am
23 years old, and I work and I am waitress, and I am a person very happy. That's it. You're a very happy person, Karen? Yes, I am okay. A person very happy. Okay, very good, Karen. Excelente, ya me lo transmitió. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Okay, vamos ahora con Jamie López. Good evening. Hi, my name is Jamie López. I live in Apopa. I am 34, ¿cómo se dice, perdón? 34. I am 24 years old. I am a student in English. I like lasagna. Okay. So you like lasagna. Igual que Garfield. Right? Sí. Yes. Yeah, very good. Thank you very much, Jamie. Vamos con Maritza Raquel. Good night. Good evening. My name is Maritza González. I live in Zacatecoluca. I am 35 years old. I am a student licenciatura en hotelería y turismo. Y work facilitadora. Okay, facilitadora de alfabetización, programa de alfabetización. Oh, okay, muy buena labor, Maritza. Y por cierto, su carrera requiere mucho inglés también. El turismo es inglés. Sí, es licenciatura en empresas turísticas con énfasis en inglés. Right, so you have to learn English. Tiene que sí o sí aprender inglés. Sí. Okay. Pues muy bien, motivación extra. Gracias a esta oportunidad. Ok, yes, very good. Aquí está como inglés corporativo, ¿verdad? Siempre para impulsarles. Very good. Gracias. Ok. Gracias. So, let's go with Jennifer Urquiza, la tía del señor aquí, Dennis. Good evening. Hello, good evening. Hello. Hi, my name is Jennifer Urquiza. I live in San Salvador. I'm 39 years old. I am engineer industrial and English student. Okay, excellent, Jennifer. Su carrera me fascina. Okay. Si hubiera podido estudiar otra cosa, hubiera estudiado eso. That would be my very good career. Thank you, Jennifer. Very good. Okie dokie. Very good. Vamos con un último, pero no menos, Joshua Cortés. Actíveme el micrófono, please. Ahí le dan el micrófono y le hace clic y se activa. Joshua. Joshua. ¿No me escucha? Ok. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Miren, así cuando me saluden, ahí se los manden en el chat. Cuando... Oh, perdón. Oh, Joshua. Tiene nombre Joshua Cortés, pero ¿cuál es su nombre? Disculpe. Hi, my name is Jessica Cortez. Oh, Jessica. I live in Lourdes, Colón. Yes. I'm 28 years old. Creo que ya dije, I live in Lourdes, Colón. Yes, Jessica, su nombre se escribe como... J-E-S-S-I-C-A o tengo Jessica problemas. Conllevo. Es que se escucha entrecortado, pero sí, mi nombre se escribe con J-S-S. Ok, perfecto. Le escribí ahí su nombre porque yo diciéndole Joshua, ¿verdad? Y pues no es Joshua, eso es Jessica. Sí, Jessica Cortés. Thank you guys for... answering for being here today. Lo que les mandaba es good evening. Good evening se dice siempre que ustedes saluden en la noche, porque good night
sí se puede decir, pero good night es más considerado como una despedida, right? Como cuando ustedes ya se van a dormir o ya el siguiente día no van a ver a esa persona, entonces es como una despedida. Good night, have a good night. For example, cuando nos vayamos, ustedes me pueden decir have a good night teacher, good night teacher, pero cuando iniciemos clase, ustedes me dicen good evening, ¿ok? Ok. Primero que nada, quiero felicitarles a todas y todos por estar el día de hoy aquí. Impresionante que en medio de una pandemia mundial y con todas las tormentas que se nos vienen, ustedes hayan decidido aprender inglés. Un segundo idioma en medio de toda esta catástrofe. Yes, that's excellent. Eso está muy bien. So, un aplauso para todos ustedes y los que pueden poner un emoji de aplauso, deseen un aplauso todos ahí, todas ahí, porque eso es admirable, ¿ok? Ustedes tienen que admirarlo. Yes, también ahí escuché. Bien, very good. Bien, porque es muy admirable. Yes, les aplaudo eso. Yo no estoy aprendiendo un segundo idioma, yo lo aprendí hace años cuando yo tenía 18 años y pues en medio de una pandemia probablemente yo quisiera estar acurrucada en mi cama y pensando qué voy a hacer con mi vida, pero ustedes se han levantado y han decidido que van a aprender inglés. En especial, admiro a las personas que hacen un esfuerzo extra y que yo lo sé y que ustedes saben que están haciendo un esfuerzo grandísimo de estar aquí. Ok, so vamos con Reina que me levantó la mano. Dígame, Reina. O solo quería aplaudir. Reina. Creo que estaba aplaudiendo tal vez así, por eso levantó la mano. Ok, very good. Ok, guys, miren. Esta clase es así. La primera siempre me pasa esto. Pues nos conocemos, hablamos, platicamos un ratito. Y me gusta hacer esto porque me gusta que el aprendizaje con ustedes y conmigo sea más personalizado, ¿verdad? Porque, no se preocupe, Jacqueline. Perfecto, yo la comprendo. Porque cuando yo les escucho y les hablo y les veo, gracias a los que tienen encendida su cámara, Marilyn en este momento nada más, porque así no me siento sola, ¿ok? Cuando las personas tienen encendida su cámara, yo digo, ay, estoy con personas reales y no estoy aquí, ¿verdad? Hablando con fotos o con nombres. No es obligación que lo hagan, pero si lo hacen, yo me siento muy feliz y no me siento sola, ¿ok? Miren, ahora yo me siento más acompañada. ¡Qué bonito! ¿Por qué? ¿Por qué apagan sus cámaras? Teacher, es que yo tengo un bebé niño de 3 años y siempre viene y se sienta encima de mí, está ahí queriendo verse en la cámara. Entonces, si yo activo la cámara, va a estar él también presente. Ah, ok, perfecto. No hay problema, Jacqueline. Igual, si la quiere tener desactivada o la activa por ratitos, aunque esté el baby ahí, le decimos hola al baby. ¿Cómo se llama el baby? Dylan. Ok, ok, Dylan. Very good. Es un nuevo compañerito. Ahí está Dylan. Vamos a conocer a Dylan. Hello, Dylan. Hello. Hello. Es un bebé, es normal, no hay problema, Jacqueline. Pero si quiere apagar la cámara y apagar el micrófono y cuando lo quiere encender, igual, no hay problema. Yo soy comprensiva en eso, ¿ok? Okay. Mire, Maritza le dio un corazón a su baby. Ok, very good. Ok, guys, so, dice aquí Reina, estoy muy interesada en aprender inglés. Claro, vamos a aprenderlo. A mí me gusta que el ambiente que nosotros tengamos, guys, sea un ambiente no tanto tenso y tanto de el verbo to be y esto y lo otro, también platicar, ¿verdad? A mí me gusta mucho que se trate de esto. Soy una teacher, pues, millennial. Tienen un concepto mal de los millennials las personas, pero I'm here to teach you, I'm here para que aprendamos juntos. Si yo me equivoco en algo, no soy del tipo de personas que dicen, no, yo no me he equivocado y esto ustedes me pueden corregir y yo perfectamente lo corrijo y aprendemos juntos y juntas, ¿ok? So, eso es lo importante que quiero que sepan sobre mí. No hay pregunta, nunca hay pregunta tonta. Nunca se vayan a sentir mal por preguntar algo o que los van a juzgar. Aquí todos están aprendiendo, por lo tanto, si alguien los juzga, tendría que ser yo. Pero como yo les estoy enseñando y los estoy moldeando y las estoy moldeando, no puedo juzgarle, ¿verdad? Porque entonces juzgo mi trabajo mal. Por lo tanto, nunca se vayan a sentir juzgados ni mal, para nada, en lo absoluto. So, después de esa charla motivacional de las que van a escuchar muchos de mi parte, ¿ok? Paso a seguir con la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy voy a seguir explicándoles un poco sobre cosas, generalidades de la clase y de mi modalidad de enseñanza.
Entonces tenemos aquí el classroom language. Tenemos estas frases que son hechas en inglés porque yo quiero que ustedes siempre intenten decirlas en inglés, ¿ok? En la mayor parte y en lo posible, digan esto siempre en inglés. Por eso se las enseño. So, for example, son frases que les van a utilizar todos los días. So, for example, this is the first one. Can you repeat? Voy a ir palabra por palabra y después completa. Can you repeat that, please? Junta, se lee como, can you repeat that, please? ¿Puede leer eso, por favor, de nuevo? O puede repetir, perdón, puede repetir eso de nuevo. Can you repeat that, please? Group work. Esto es cuando yo les ponga a trabajar en grupo. Group work. Match. Match. ¿Qué es un match? Es cuando yo les pida que emparejen una palabra con otra palabra o una palabra con una imagen. Eso es match. Por ejemplo, aquí podría decirle que emparejen esta con esta y yo, oh, match. Sí, ¿verdad? Cruzar. Hacer como esto. Paz. Por acá. Match. Cuando me quieran preguntar cómo se dice algo de español en inglés, ustedes me preguntan, how do you say la palabra en español, que en este ejemplo es trabajo, in English? How do you say trabajo in English? ¿Ok? Pueden hacer otra pregunta que sea como, how do you say lapicero in English? Y yo les contesto, ah, usted dice lapicero pen, is pen, ¿ok? La siguiente es cuando no sepan qué significa una palabra en inglés. Denme un segundo. Voy a subir esto para que se vea bien. Cuando no sepan cómo se dice una palabra de inglés en español, me hacen esta pregunta. What does hello mean? Y me dicen cualquier palabra. What does computer mean? Y yo les voy a decir qué significa en español. What does pen mean? What does camera mean? What does cup mean? Yo les voy a dar el significado, ¿ok? Les aconsejaría que me pregunten cosas de emergencia, ¿verdad? Porque si me preguntan, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Pues no vamos a terminar si me hacen todas las preguntas que tienen porque todo lo van a querer saber. Pero en emergencias, esta es una frase útil, ¿ok? Listen, esto es escuchar. Repeat. Repeat, repetir. Read, leer, read. Okay. Un consejo de pronunciación, okay, que yo lo aprendí después de mucho tiempo y nadie me lo dio, es que cuando ustedes digan la R en inglés, no tiene que ser una R que termina de hacer el R, como en español, sino que la R en inglés se dice como que si la lengua se quedara en el párpado. ¿Ok? Voy aquí para que ustedes me vean a mí. Vean la cámara ahí. Aquí la R se queda arriba en mi párpado. Entonces yo digo R, como repeat, repeat, car, car. Se queda arriba. No la desarrollo y no digo car, car. Esa vibración no existe en inglés. Car. Car, se queda ahí arriba. Repeat, repeat, car, ¿ok? So eso es muy importante, es un tip de pronunciación, van a aprender muchos más. How do you spell? Y me dice lo que quiere que deletree. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿cómo se dice trabajo en inglés? How do you say trabajo in English? Yo le digo, oh, trabajo se dice work. Y usted se queda, ¿qué dijo? Work. ¿Pero cómo se escribe, teacher? Me hace esta pregunta. How do you spell work? Ay, ¿cómo deletrea work? Ay, yo se lo deletreo. Ok, work is W-O-R-K. ¿Me comprende? Básicamente esto es para que yo les deletree. O un compañero, si ustedes no le escuchan bien, le piden que deletree. ¿Ok? Y esta que es muy útil. Y vi que ya las utilizaron algunas y algunos. I have a question. ¿Ok? Tengo una pregunta. I have a question. ¿Ok? Repito. Can you repeat that, please? Group work. Match. How do you say trabajo in English? What does
hello mean? Listen, repeat, read. How do you spell? I have a question. ¿Ok? Si ustedes en algún momento me sienten hablar rápido, porque cuando me emociono, empiezo a rapear yo. Y aquí voy pa, 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 y empiezo a hablar bien rápido. Después me canso. Después ustedes me van a ver como agarrando aire porque me canso hablando. Pero en inglés, y cuando estoy explicando, intento hablarlo así. Porque yo también doy clases de español a personas que hablan inglés. Entonces, intento hablar despacio, pero no puedo. Entonces, a veces me emociono. Entonces, dígame, teacher. Cálmese, ¿verdad? Vamos a calmarnos, teacher, dígame. ¿Ok? Ok, esto ya lo vieron. Ya hicimos las introductions. Vamos a ir con esto de acá. Son los possessives. Los possessives son para hablar de pertenencias, de posesiones, cuando algo me pertenece a mí o le pertenece a alguien más, ¿ok? So, para primero entender los posesivos, debemos entender los pronombres. A ver, ¿alguien sabe? Does someone know what is a pronoun? ¿Qué es un pronoun? Ivania, dígame. Los pronouns son como los nombres, digamos, como yo, tú, él, ella. ¿Y reemplazan a qué los pronombres, Ivania? Ajá. ¿A qué reemplazan los pronombres? ¿A quién? Al sujeto. O al nombre, ¿verdad? El nombre. Lo que sustituye al nombre. Ah, ok, excelente. Thank you. Gracias a todos los que participaron y participaron. Excelente, excelente. Sustituye, sustituye a lo que es el nombre, right? So, for example, if I say Carlos is my friend, con un pronombre que es para él, yo diría he is my friend, ¿verdad? So, eso es el pronoun. Hay diferentes pronouns in English que son estos que están en esta casilla de acá, que los voy a explicar antes de explicarles sus posesivos que le corresponden a cada uno. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto de los posesivos? Porque a veces ustedes quieren decir la casa de ella, ¿verdad? Entonces, si dicen her house, pero ustedes como piensan que your puede ser el su para todo, van a decir your house is big. Y están diciendo que es la de ella, no your, right? So, es muy importante saber cuál le corresponde a cada uno de los pronombres. Ok, so tenemos aquí I, que es yo, you, que es tú o usted, he, que es el pronombre para él, she, ella, it, que lo utilizamos con animales y cosas, we, nosotros, you, ustedes, por eso está dos veces, porque en una solo es singular y en otra es plural, you, y es lo mismo, ustedes lo van a identificar por contexto. They, que esto es el plural de he, she y it. Si hay varias mujeres, ustedes dicen they. Si hay varios hombres, ustedes dicen they. Si hay varios hombres y varias mujeres, they. Si hay un hombre y una mujer, they. Si hay un hombre, una mujer y un perro, they. They es ellos, ellas, esos. Es todo, el plural para estos tres. Miren qué genial el inglés. Me tengo que aprender solo una cosa para todo esto. El plural. Y en español es ellos, ellas, esos, ellos, ellas. ¿Ok? Ok. Ahora que ya les dije qué son los pronombres y a qué sustituyen, vamos a ver aquí a la par que cada uno de estos para referirse a una propiedad se dicen de diferente manera. For example, para referirme a que algo es mío, yo digo my. ¿Ok? Para tuyo, a una persona que estoy hablando directamente, tú, your, your. Para he, algo que le pertenece a él, yo digo his, his. Como his car is red, su carro es rojo, his car is red. Tenemos she, posesivo para ella es her. For example, her baby, digamos Jacqueline tiene su baby ahí, ¿verdad? Her baby is Dylan, creo que dijo que se llamaba. Her baby is Dylan. Lo tenemos its. Its es el posesivo para una cosa. Its bone is old, dice. Su hueso es viejo. Tal vez el hueso de un perro, ¿verdad? Its bone is old. We,
El posesivo para we sería our, nuestro, our. You es exactamente el mismo que acá, ¿verdad? Pero en este caso lo estamos aplicando para un plural. Ustedes, su casa, de ustedes. They, their. ¿Ok? They es, esto ya les explicaba. Y their es el posesivo de todo eso. ¿Ok? So es I, my. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. You, your. They, their. ¿Ok? Los posesivos no hay nada más que aprendérselos, ¿verdad? Hay que aprendérselos y practicarlos. A ver, les voy a dejar, bueno, trabajen en la plataforma, pero también vean un poco el abecedario, que mañana vamos a tener unas dinámicas y un juego con el abecedario. Así que es importante que lo practiquen en sus casas. Voy a leer una pregunta que me están haciendo aquí. No se distingue muy bien la pantalla. ¿Todos tienen problema viendo mi pantalla? ¿O se ve bien? No, sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? Ok, tal vez sería el internet, Carla, que por eso se le está cortando y todo eso. Ok, Trini también dice la veo bien. Y me dicen aquí, no puedo entrar a la plataforma, me pide correo y contraseña. Lo hago y nada podría ayudarme. Ok, Maritza. A ver, noto su nombre. Maritza y también Denis tenían problemas. Maritza, Raquel, Bonilla. No plataforma. Ok. Les voy a mandar el número siempre de los que son encargados de esto para que hablen con ustedes, que son encargados de las cosas técnicas, y para que puedan solucionarles todas las dudas que tienen con respecto a algo de la plataforma, que no los deje entrar y así, ¿verdad? Eso sería todo por mí esta noche y nos vemos en la clase del día de mañana, que ya no sería, ¿verdad? como estarnos presentando, sino que ya sería más lo que traigo del tema y las actividades que vamos a realizar. Espero verles mañana, ¿ok? Okay. Have a good night, everyone. Good night. Bye. See you tomorrow. Teacher. Good night, teacher. ¿Qué es lo que hay que escuchar para mañana? ¿Qué es, perdón, lo que hay que estudiar para mañana? El abecedario. El abecedario. Ya. Y trabajar siempre en la plataforma, ¿ok? Okay. Bye. Good night. Disculpe, yo. Diga, perdón, Jessica. I have a question. Fíjense que yo no pude ingresar desde el principio, entonces no sé qué fue lo que pasó al principio de la clase. No se perdió de mucho porque solo no... Perdón. Porque pude entrar quizás como a las 9:30 porque no me dejaba ingresar tampoco a la plataforma. Me pedía igual que un correo, que una contraseña y que no sé qué y un montón de cosas. Ok, no se preocupe si no pudo ingresar temprano, no hay problema. No se perdió de mucho en realidad porque solo nos estábamos presentando, pero si no, lo que puede hacer es que yo voy a subir, esto siempre va a estar en YouTube, ustedes le mandaron el código de la playlist y desde esa playlist usted puede ver todas las clases que hemos estado aquí. Ok. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Ok, yeah. Have a good night, everyone. Bye.